es grande, su misericordia es para siempre. Amén. Bien, hoy estamos tratando nuestra serie Conociendo a Dios y sus atributos. Conocer los nombres de Dios nos ayuda a tener conocimiento y revelación del Dios a quien servimos. Y cuando tenemos conocimiento de Dios, eso nos fortalece la fe, porque podemos ver con nuestros ojos espirituales lo poderoso, lo maravilloso que es nuestro Dios, que para Él nada es imposible. Amén. Bien, quise comenzar con este salmo, el Salmo 116. Y en este salmo, el salmista dice: oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Adonai, eres mi Señor, eres mi amo, y no hay bien fuera de ti. Di conmigo: no hay bien fuera de Dios. Si no estamos sirviéndole a Dios, a nuestro amo y nuestro Señor, no hay bien para nosotros. Nadie que esté bajo su propio mando le irá bien en la vida. Solo cuando aprendemos a ser siervo de Dios y lo reconocemos como el Adonai. Diga conmigo: Adonai. Hoy quiero hablarle de dos atributos importantes de Dios. La semana pasada y antepasada hablamos de Elohim, el Dios creador, del Shaddai, el Dios que sostiene. Amén. Pero hoy quiero hablarle de tres atributos, dos o tres, si me alcanza el tiempo. Primero, Adonai. ¿Cuándo se revela este nombre y cuán importante es? Adonai es una palabra hebrea que significa Señor. Diga conmigo: Señor. Nombre que implica relaciones. Es decir, cuando el amo se relaciona con el siervo. El ser siervo tiene una ventaja que no la tiene todo el mundo. Porque cuando tú eres siervo o sirviente, digamos así, que tú le sirves a alguien, tú tienes acceso a ese alguien que las personas del exterior no lo tienen. Tal vez tú no eres un general como las personas que los visitan, pero tú sabes a qué hora bebe el té tu señor. Tiene acceso a cierta información. Amén. Entonces significa amo, señor, el Dios que se relaciona. Dios es Señor y nosotros somos sus siervos. Como palabra que se refiere a Dios, se encuentra más de 300 veces en las Escrituras el nombre o el atributo Adonai. ¿Cuándo Dios reveló este nombre en la Escritura? ¿O cuándo fue conocido este nombre? ¿Quién fue que le dio ese atributo a Dios? ¿Quién fue que le dijo a Dios: tú eres Adonai? ¿Quién fue? La primera vez que aparece esto es en Génesis capítulo 15. Diga conmigo: Génesis capítulo 15. Y en el verso 1 y en el verso 2 dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham. ¿En qué? En visión. Abraham era un profeta. Dios le dio el título de profeta. Tú sabes, hay muchas personas que se dan títulos, pero Abraham, Dios le daba el título. Hay personas que se dan el título de profeta, otro de salmista profético, otro de profeta salmista, otro de querubín, pero qué bueno cuando es Dios quien nos pone el título y el nombre. Porque cuando Dios nos pone el nombre, nos está dando una función. Gracias por su entusiasmo. Cuando Dios te da el título, es dándote una función. Entonces Abraham era un profeta, porque Abraham tenía un don dado por Dios, que era el don de ver. Él era vidente. Abraham era vidente, veía a Dios en sueño, pero también veía visiones.
Este mismo capítulo de Génesis 15 muestra a Abraham mirando una antorcha encendida. Él era un vidente de Dios. Diga conmigo, él veía. Dígalo otra vez, él veía. Entonces, tenía visión. Y vino la palabra de Dios en visión a Abraham, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. ¿Por qué Dios le dice no tema? Porque había tenido una batalla en el capítulo 14, 13 y 14, donde había vencido a los enemigos más fuertes de la tierra. Y tal vez a Abraham le quedó un poquito de temor de que podía venir represario, venía venganza contra su vida. Y Dios le dice: no temas, porque yo soy tu escudo. Y eso es importante, porque Abraham entiende que Dios es su escudo. Y quien se lo está diciendo es quien puede realmente cumplir la palabra. Y respondió Abraham a Jehová: ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y mi mayordomo de mi casa, ese será Damasceno Eliezer? Ese Abraham, ¿verdad?, diciéndole a Dios que él no tenía hijo y que quería que Dios le diera un hijo. Ahí es donde comienza la conversación. Pero el punto a señalar es que dice: respondió Abraham, Señor Jehová Adonai. Y quien le atribuye o le dé ese atributo a Jehová es Abraham. Cuando él le dice, respondió Abraham, Señor Jehová, es decir, Adonai, amo y Señor de mi vida. Le respondió Abraham. Es la primera vez que a Dios se le llama Adonai. Y se la da, el atributo se lo da a Abraham basado a la manifestación que tiene de Dios. Cuando Dios le dice: yo soy tu escudo, yo soy tu protección, yo soy tu amo, yo soy tu Señor. Abraham dice: Adonai, mi amo, mi Señor, mi Dios. Alguien alabe a Dios. Es ahí donde aparece ese nombre, Adonai. Y una de las veces también que podemos ver el nombre Adonai, Adonai se mezcla mucho con Yahweh, el eterno Jehová. En muchas traducciones, Jehová significa Adonai y Adonai significa Jehová. De hecho, yo he estado tratando de ver cómo explico lo de Yahweh, el yo soy, y es bien tremendo. Hay que esperar revelación para poder hablar un poquito más amplio. Pero Adonai, cuando Moisés es visitado o encontrado por Dios, no solo Dios se le revela como Jehová, el eterno, sino como Adonai, el dueño. Alguien alabe a Dios. Y eso tú lo encuentras en el libro de Éxodo, capítulo 4. Ya el capítulo 3 es el encuentro que tiene Abraham con Dios, pero el capítulo 4 donde ya, perdón, Moisés él tiene el encuentro con Dios de Éxodo. Éxodo 3 es donde Moisés ve la zarza arder y ¿quién eres? Yo soy el que soy. Pero en el capítulo 4, entonces Moisés comienza a poner obstáculo y a decirle a Dios: yo soy un tartamudo de hace muchos años, yo no puedo hablar bien, yo pienso que debe de buscarte alguien que sepa escribir mejor que yo, que sepa cantar mejor que yo, que lo sepa hacer mejor que yo. Tú sabes, y a mí me gustaría ser pastor, pero hay otros que lo pueden hacer mejor que yo. Y entonces donde ya Dios deja de ser yo soy para decirle: soy el dueño, yo soy el que quito la lengua y pongo la lengua, yo soy el que hago las cosas, yo soy el dueño, yo soy Adonai. Sigo paro. Y Moisés respondió: ¿qué hago si no me creen? Es cuando ya Dios le dice: tienes que ir, esto es lo que vas a hacer, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Y le comienza a explicar el plan. Moisés dice: Señor, mira, yo conozco al pueblo a donde tú me estás enviando, conozco a los egipcios, pero conozco también a los hebreos. Ellos no van a creer que tú me enviaste. Y entonces él le dice: ¿qué hago si no me creen y no me escuchan? ¿Qué hago si lo que yo digo no lo obedecen? O dicen que tú no hablaste conmigo. Ellos van a decir: el Señor no se te ha aparecido. Y dice aquí: y el Señor Adonai.
le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en la mano, Moisés? Y Moisés respondió: un bastón, una vara. Y Adonai le dijo: Adonai es el dueño de la materia, es el que tiene el poder para manipular este pedazo de materia. Si Adonai quiere, esto lo convierte en paloma. Si Adonai quiere, esto lo convierte en un pasaporte con todos los sellos. Adonai es el dueño de todas las cosas. Alguien tiene que alabar a Dios. Elohim es el que la crea. El Shaddai es el que la sostiene. Y Adonai es el dueño de todo. Por eso es que en Jesús, aunque usted no lo crea, en Jesús se cumplen todos los nombres de Dios. Todo, todo. Yo he estado escudriñando y todos terminan con Jesús. Porque la Biblia dice que Adonai es el dueño. Pero Jesús dice, Pablo abre y dice: porque para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él y para Él. Alaba a lo que está aquí. Él es el dueño de todas las cosas. Ahora escucha lo que pasa aquí. Y él le dice: lánzala al suelo, que te voy a enseñar quién es el dueño. Moisés lanzó al suelo y el bastón se convirtió en serpiente. ¿Cuánto creen que Dios puede convertir tu vida de derrota en una vida de victoria? ¿Cuánto creen que el fracaso Adonai lo puede convertir en éxito? ¿Cuánto creen que ayúdenme a predicar. ¿Cuánto creen que la enfermedad Adonai la puede convertir en sanidad? Cuando tú ves, ama a Dios, convirtiendo el palo en serpiente, te está diciendo: yo convierto lo que sea. Así que no importa que tu hijo esté hundido en las drogas, no importa que tu hijo esté hundido donde esté hundido, Dios lo puede transformar. Dale el aplauso a Dios. A alguien Dios puede transformar. Y no solo transforma, que Dios revierte las cosas también. Porque el mismo palo que Él convierte en serpiente, después hace que la serpiente se convierta en palo. Y yo no sé si usted cree que Dios puede restituirle, revertir lo que el diablo hizo contra tu familia. Alguna de ustedes, el diablo le robó la paz, le robó la riqueza, pero Dios puede revertir eso y traer bendición. Alguien alabe a Dios que reina. A su nombre. A su nombre. Entonces, Él convierte el palo en serpiente y la serpiente vuelve y la convierte en palo. Y dice que Moisés se asustó y se echó para atrás. Esto no era una visión en su mente. Esta era una visión abierta, literal. Lo que Moisés está experimentando no es una visión en el ámbito espiritual. Lo que él está viendo es en la atmósfera natural. Porque luego ese mismo palo, Dios se lo convierte en serpiente delante de Faraón. Alaba a lo que reina. Viene el día donde vas a ver cosas claras. Y él se echa para atrás y dice, pero Adonai le dijo: estira el brazo y agárrala por la cola. A su nombre. Cuando Moisés tendió la mano y la agarró por la cola, este se volvió a convertirse en bastón. A su nombre. Y le dijo Dios: haz esto para que ellos te crean que se te apareció el Adonai, el Dios de sus antepasados. Dile que fue el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, wow, mira que yo pasé por una tiendita hoy y iba a comprar una vara. Y sentí cuando me dijeron: compre esa vara. Y dije: ¿para qué yo quiero una vara? Dios mío. ¿Alguien puede traerme un palito por ahí de coba? Una vara delante de los ojos de Moisés se convierte en serpiente. Ahora, esta señal de convertir la vara en serpiente no era para Faraón, era para el pueblo. Lo que pasa es que tuvo que utilizarse para Faraón también. Pero inicialmente la idea era para que el pueblo creyera que Dios se le había aparecido a Moisés. Hay gente que no van a creer en tus palabras, pero van a creer en tus señales.
Cuando la gente no cree en lo que tú dices, deja que ellos crean en el éxito que está teniendo, en los frutos que está teniendo. ¿Cuánto alaba la gloria? Dame esa vara, que esa es más profética. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Esta vara es mía, no es nada que tenemos allá. Imagínate, yo quiero ilustrar algo. Por un minuto ilustrar lo siguiente. Cuando Dios dice, dile que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob se te apareció. Ellos dicen, conocemos al Dios que transformó a Jacob y lo prosperó en la tierra de Labán. Conocemos al Dios de Isaac que le hizo prosperar en tiempo difícil y le multiplicó al 100 por 1. Conocemos al Dios de Abraham que vio antorcha encendida y vio la mano de Dios. Pero ¿qué Dios es este que te convierte el palo en serpiente? Este diferente al de Abraham y al de Isaac. Así que Moisés estaba estableciendo una nueva historia de Dios. Tú te juntabas con los ancianos y te contaban cómo Dios ayudó a Jacob, cómo le descoyuntó el muslo, cómo se le apareció, cómo lo cambió. Te contaban la historia de cómo Dios multiplicó a Isaac en tiempo de crisis y cómo Dios trajo hijo de Rebeca y de Raquel que eran estéril. Ellos te podían contar esa historia. Te podían hablar del Dios de Abraham, el Todopoderoso, el Shaddai. Pero el que Moisés le estaba revelando, no lo habían visto en esa manifestación. Porque este ahora no multiplicaba la tierra. Este ahora no bendecía a Jacob. Este convertía los elementos en lo que él quería. Alguien alabe a Dios. Y es el Dios que yo hoy te quiero presentar. El Shaddai, no solamente el Adonai, el dueño del tiempo, el dueño de la materia, el dueño del espacio. Siéntate un minutito allí. El Señor, y sí, cuando Moisés llega y le tira el palo, se convierte en serpiente. Lo que estaban discutiendo dejaron de discutir, porque estaban viendo un poder que no lo habían visto. Moisés es un precursor, un abre camino. Porque Moisés trae una manifestación que nunca habían visto. Moisés le trajo a ellos, a Dios, y ellos por primera vez tienen una experiencia con el Dios de sus historias. Hasta entonces conocían a Dios por medio de las historias que le contaban sus ancianos. Pero ahora ya Dios no viene con un Dios de historia. Dios viene, Moisés no viene con un Dios de historia. Moisés viene con el Dios de ahora. Miren, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob se me apareció. Ajá, pero ahora ya él no está en el pasado. Él está aquí, miren. Entonces ahí dicen, tenemos a Dios aquí entre nosotros. Ese es el Adonai, el que manipula la materia. Sigo paro. El nombre Adonai, por ejemplo, es, primero se define así, Adón. Adón es una palabra hebrea que significa Señor. Y el sentido, esa palabra Adón, que significa Señor, en el sentido de propietario, dueño, amo, superior, se utiliza a menudo, con un término de respeto, y siempre se refiere a persona, Adón, dueño, amo de las cosas. Yo soy un Adón, soy dueño de esto. Eso es más o menos lo que tratamos de explicarle. Pero cuando pone Adonai, es la forma plural de Adón. Adón es para el hombre, el dueño de su tierra, pero Adonai es en plural, es el amo de todo. Siempre se refiere a Dios como Señor y amo. En el Antiguo Testamento se traduce como el Señor. ¿Cuánto bendicen a Dios? Póngame esto por acá, denle un aplauso a Dios. Conmigo Adonai. Diga conmigo Adonai. Entonces vemos a Adonai que se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Dios que manipula la materia. Tu esposa no da hijo, bueno, va a dar hijo. Yo soy el dueño
de lo que se, de la producción, para hijo. Otro pasaje que él se muestra como Adonai está en Isaías capítulo 6. Cuando Isaías dice: y en el año que murió rey Uzías, vi yo a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y el templo y su templo estaba lleno de la gloria de Dios. Cuando Adonai se te aparece es para enviarte a cosas nuevas. Cuando se le apareció a Moisés y le dijo: yo soy el Adonai, yo soy el que le hago lengua, el que hago que el mudo hable, así que yo te envío a una misión. Entonces muchos de nosotros vamos a conocer a Dios como Adonai en los próximos días. Vamos a ver a Dios interponiéndose por encima del fracaso en nuestras vidas. Vamos a ver a Dios haciéndonos crecer a donde nadie puede crecer. Vamos a ver a Dios dándonos cosas que nadie nos la puede dar. Porque Él dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. ¿Cuántos quieren conocer al Señor, a Jehová como Adonai? El Adonai de tu vida, el que abre camino, el que hace que la esterilidad desaparezca, el que te envía con evidencia, con señales, el que va a proveer, el que va a darle paz a tu corazón. Diga conmigo: Adonai. Ahora, hay otro atributo muy breve que quiero tocar, y es Jehová Rof. Diga conmigo: Yahweh Rofé. ¿Qué significa el Señor que sana? Rofé, el Señor que sana. Adonai es el Señor de todas las cosas, el dueño. Pero Jehová Rofé es el que sana. Tú necesitas ese a Dios en el atributo de Jehová, tu sanador. ¿Dónde aparece este nombre por primera vez? O este atributo que se le da a Dios como el Señor sanador. En otra traducción dice el doctor. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26. Cuando los hijos de Israel cruzan el Mar Rojo, y después de varios días caminando por el desierto, las aguas que encuentran, las aguas de mar, estaban amargas. Es ahí donde se manifiesta por primera vez el Dios Rofé, el que sana. El detalle que nosotros hemos encasillado a Dios, que Dios solo sana, Rafa y Rofé también. Rafa, vámonos con Rafa, aquel que usted conoce. Jehová Rafa o Rofé o Rafa, escuche esto, este Dios, no, nuestro Dios, no solo se limita a sanar los huesos. Cuando dice Jehová Rafa o Jehová sanador, no solo está para sanarte el dolor de la espalda. De hecho, la primera vez que Él aparece como el sanador, Él no está sanando el cuerpo del pueblo. Él está sanando las aguas amargas. Cuando Jehová, nada más Shema, cuando Jehová aparece como Jehová Rafa, Él no solo te sana el cuerpo, sana las paredes, Él sana el mojo, Él sana las finanzas, Él sana la visión, Él sana el... Alguien alabe la gloria de Dios. Diga conmigo: el Dios Rafa, el Dios que sana. Entonces eso aparece en la Biblia cuando dice: yo soy el Señor tu Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré a ustedes ninguna de las enfermedades que traga a los egipcios. Yo soy el Señor que le devuelve la salud. En esa traducción del hebreo dice, en la que tú tienes, dice: yo soy Jehová el que te sana. Esa es la Reina Valera. Pero en el hebreo dijo: yo soy el que te devuelvo la salud. El diablo te la quita, yo te la devuelvo.
Aleluya, el insomnio te la quita, yo te la devuelvo. La preocupación te quita la sanidad, la salud, yo te devuelvo la salud. La sanidad no es otra cosa que poner salud a tu cuerpo. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Diga conmigo: Dios me devuelve la salud. Ahora, Dios no está limitándote a una salud del cuerpo. Dios te devuelve la salud financiera. Dios te devuelve la visión otra vez. Él es Rafa, el que devuelve la salud. ¿Le sigo aquí o le paro? Dígale a alguien: prepárate, porque el Dios Rafa te devolverá a ti la salud. Entonces, cuando aparece el nombre Dios Rofe o Rafa, como ustedes quieran, ese nombre aparece porque Él mismo se lo da a Él mismo. Él dice: yo soy tu Dios Rafa, y yo te devolveré la salud que te quitó el cansancio. Yo te devolveré la salud que te quitó la preocupación. Yo te devolveré la salud que te quitaron las críticas y los murmurones. Yo te devolveré la unción que tú tenías. Rafa es el que devuelve lo que te han quitado. Alguien tiene que alabar a Dios. Y hay muchos de ustedes que necesitan que el Dios Rafa se le manifieste, para que se le devuelva lo que el mundo, el diablo y los hombres le quitaron. Pero cuando Él te está hablando allí, allí no hay un paralítico parándose. Allí no hay un ciego viendo, allí lo que hay es unas aguas sanas. Entonces Dios no se limita a sanar el cuerpo, sino que cuando su presencia está, lo sana todo. Gracias por su entusiasmo. Por eso es que dice que si invocaren el nombre del Señor y temieran y se arrepintieran de sus malos caminos, Él sanaría la tierra. Pero ¿sabe lo que dice la traducción en el hebreo? Lo haré prosperar de nuevo. Alguien tiene que, se parece a esto: le devolveré la salud, volverán a ser ágil como lo eran antes, volverán a tener la visión como la tenían antes, volverán a tener sus mentes agudizadas y afinadas y afirmadas, volverán a tener fuerza en los huesos. Yo le devolveré a ustedes lo que ustedes han perdido. Jehová Rafa, el Dios que devuelve lo que nos han quitado. Y Él dice: si son rectos y hacen lo justo, yo seré vuestro sanador. Y el verbo del cual se derriba Rafa se encuentra 77 veces en el Antiguo Testamento, y a menudo se refiere a la sanación física. Suele tener también un significado más amplio, y el significado es que te ataña, que ataña a toda persona que lo prueba. Cuando Dios habló de Jehová Rafa, fue después de haber probado el corazón del pueblo. Entonces, Jehová Rafa no solo te devuelve, también te prueba. Y Él te prueba permitiendo que encuentre aguas amargas para ver qué sale de tu boca. A ver quién está más amargo, si el agua o tu corazón. Ese es Jehová Rafa. No solo te sana, no solo te devuelve, sino que también permite que tú no encuentres lo que quieres, para ver cuál es tu reacción frente a su presencia. Si lo puedes considerar justo todavía, aunque Él no esté haciendo lo que tú quieres que haga. Jehová Rafa. Pero nos quedamos mejor con la parte de que nos sana. A nadie le gusta que lo prueben. A nadie le gusta que prueben sus obras, que evalúen sus dichos, su corazón, sus intenciones. Dios escudriña nuestras intenciones. Alaba lo que vive. Ahora, Dios no solamente sana el cuerpo, sino también que sana la mente, sana el alma. Este verbo hebreo también se emplea en otra forma. Por ejemplo, Dios sana el agua, Dios sana la tierra, Dios sana las naciones. Jehová Rafa, Rofe, Rafa, Jehová el sanador, es muy amplia la sanidad de Dios.
cuando Dios Rafa viene a una ciudad, sana no solo los cuerpos, sana las relaciones de la gente, sana la vida espiritual de la iglesia, sana esa vida espiritual que tú no tienes, la sana, que está enferma por las cosas materiales, él la sana. Y no solo eso, sana la tierra. Y de pronto en una ciudad olvidada comienzan a poner aeropuerto nuevo. Sana la tierra. Por eso es que hoy en Israel, ese bendito pueblo en el desierto, han creado vegetaciones de una forma impresionante. Y siendo un pueblo sentado en el desierto, ahora vende agua a otras naciones, porque Jehová es que sana la tierra. Por eso Isaac prosperaba, porque Jehová Rafa estaba con él. No solo el Dios que lo multiplicaba, sino el Dios que sanaba. Aleluya. Cuando Dios está contigo, aunque tú no lo creas, hasta tus vacas se sanan, tus animales se sanan, tu gallina pone huevo. O sea, cuando Dios está contigo, y la Biblia habla de eso, Dios sanará la tierra, sanará todo. Por eso es que hay personas que son ágiles, son inteligentes, saben hacerlo mejor que todo el mundo, pero su negocio no prospera, porque Jehová no lo ha sanado todavía. Pero cuando Jehová Rafa está contigo y tú estás con él, él sana tu empresa, él hace que tú prospere. Alguien diga aleluya. Y una de las palabras de sanar también significa reparar. Diga conmigo, reparar. Dios es un reparador, y es lo que ha hecho con todos nosotros, repararnos. A ti, a mí, el diablo nos desbarató casi. A mí no tanto, yo me convertí como a los 14, 15 por ahí. No fui tan desbaratado. Pero aquellos que se convirtieron a los 20, a los 30, vinieron tuñeco espiritual, desbaratado, destruido, sin ánimo, sin matrimonio, sin esperanza. Alabado sea Dios. Y Dios lo agarró y comenzó a repararlo por aquí, a repararlo por allá. Y ahora vemos un hombre limpio, una mujer limpia, un hombre de bien, un ex brujo, un ex narcotraficante predicando a Cristo, porque fue reparado por Jehová Rafa. ¿Cuánto necesitan el reparador? El reparador. Yo hablaba con un pastor que estuve predicando en Dallas, y es un varón de Dios. Él tiene una unción para la radio, tiene muchas, pero muchas radios. Y hoy me contó un testimonio que yo no lo había oído. Yo lo conozco como hace 15 años. Y él me comenzó a contar. Me dijo: mira, pastor, tú no sabes cómo yo me convertí. Yo estaba atado en las drogas. Un mexicano. Yo estaba perdido en el alcoholismo y en las drogas. A los 23 años ya yo no servía. Yo tomé una escopeta y me la puse aquí. Me fui debajo de un puente en Dallas y dije: me voy a matar a donde no haya mucha gente. Y cuando me la puse aquí, que iba a tirar del castillo ya para desbaratarme la cabeza, oí una voz que me dijo: suéltala y ve a la iglesia, porque yo voy a cambiar tu vida. Yo entré, pastor, nervioso, pero me dice él: me hicieron el llamado, pasé, me arrodillé, el Espíritu Santo vino sobre mí, pastor. Lloré 2 horas sin parar, y cuando me paré, vi un mundo diferente. Escuchaba los pajarillos, espiraba los árboles, no había visto tanta belleza. Ese es Jehová Rafa, el que repara lo que el pecado destruyó, lo que el diablo destruyó. Jehová Rafa lo repara. Por eso es que debe de creer que Dios puede cambiar tu vida. Debe de creer que Dios puede cambiar tus hijos, tu familia. No importa cuán destruidos se vean, cuán arruinado se ve el matrimonio, cuán arruinado esté la empresa, cuán arruinado esté el ministerio, Jehová Rafa es el que te va a reparar, es el que le va a dar vida a lo que hoy está muerto. Hay personas que dicen: envíame, pastor, a donde las cosas están bien. Yo quiero pastorear a donde hay mucha gente, a donde hay un fluir, a donde hay coro, a donde hay todo. Porque viven humanamente, evaluando la situación, tratando de mirar si es su fuerza que lo va a hacer. Pero si Jehová Rafa va contigo, aunque te envíen a Wichita, aunque te envíen a donde te envíen, Jehová hará milagro. Te puede Dios poner en el centro del infierno, y ahí Jehová Rafa va a
reparar todo lo que está destruido. Yo tengo que terminar ya, hermanos. Y solo voy por todo el segundo atributo. Dios va a repararte. Tu relación con Dios va a ser reparada. Mi relación con Dios va a ser reparada. Mi humildad va a ser reparada. Dios va a quitar el orgullo y me va a reparar. Hay alguien listo para ser reparado. Hay alguno que hay que quitarle tablas viejas. No importa, arráncala, Jehová. Jehová te va a poner tabla. Te va a poner cosas, piezas nuevas. Dile a alguien, Él va a repararme. El que lo repara todo. Dios te sana del pecado. Dios te sana de todas cosas. La palabra en hebreo de Rafa, se la voy a repetir, significa sanar, curar, restaurar o restablecer. Curar, sanar, reparar, restaurar o restablecer. Ese Jehová Rafa, el que te restaura desde la ruina. Ponga atención a lo que se le está ministrando, porque el Señor se le está regalando esta palabra. No importa cuán arruinada esté tu relación con Dios, si tú humillas a Dios, la va a restaurar. Tu matrimonio, qué sé yo, tu empresa, lo que sea que te ha arruinado, Dios la va a restaurar. Cuando Dios se presentó en Génesis allí, o en Éxodo, perdón, y le dijo a Moisés y al pueblo, yo soy tu Dios, Rafa, tu sanador. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Yo soy la única fuente que sana, no hay otra. Yo soy la única fuente que repara. Por eso es que los doctores no sanan. Te ayudan a que tu cuerpo te sane. Llama a un doctor y pregúntale si sana. Y te va a decir, nosotros no sanamos. Nosotros construimos parte del cuerpo para que él mismo provea su propia sanidad. Alguien pueden operar, pero sanar no sanan. La única fuente de sanidad es Dios. Por eso hay personas que creen que el brujo le va a sanar. Y se van donde el brujo con un celo y salen con un insomnio. Porque los brujos no sanan. Por eso la mujer del flujo de sangre, dice la Biblia, y dice, y gastó todo lo que tenía en los médicos, y por ninguna forma había sido sanada. Pero cuando tocó a Jehová Rafa, ahora entienden por qué Jesús aparece en todo. Dice que de él salió ¿qué? De él salió ¿qué? Entonces Él es la fuente que emite sanidad. Él es Jehová Rafa. Alábalo, que Él está aquí en esta noche. Él es tu única fuente. ¿Qué significa esto? Que tu fuente de reparación es Dios. Tu fuente de curación es Dios. Tu fuente que te restaure es Dios. Tu fuente que te restablece es Dios. Tu fuente que te levante es Dios. Óyeme bien, tu sanidad no está en la mano del hombre. Tu restauración no está en la boca de un profeta. Está en la boca de Jehová. Él es la fuente del cual mana todo el bien que necesitamos. Me dan unos 10 minutos más. Los voy a dejar rápido aquí porque es mucho. Pero Él es la fuente de tu victoria. Alaba lo que vive. Aleluya. Así que la escritura hebrea indica que Jehová es la fuente de toda sanación. De toda. Aleluya. Hasta los perros necesitan la sanidad de Dios. De toda sanación. Ahora entienden a quién fue que invocó Eliseo. Cuando tiró la sal en el agua enferma. Él sanó. Cuando Eliseo dijo, así dice Jehová, las aguas están sanas. Es Rafa. Rafa fue que se manifestó. Mi Dios. Por poco digo mi madre, ¿eh? Mi Dios,
Lo conozco como Elohim, el que crea. Lo conozco como el Shaddai, el que sostiene. Alaba a los que está aquí todavía. Lo conozco como Adonai, el que crea. Pero él dice: si lo que creé, el pecado lo enfermó, yo soy Jehová Rafa también. Alaba a los que está aquí. Oh, el Shaddai, el que inicia el pacto, el que inicia las ideas, el que planifica las ideas, el que busca el propósito, el que te propone que si le sirve estará contigo. Ese es el Shaddai. Pero si en el camino de servirle a Dios el diablo te engañó, viene entonces Jehová Rafa para sanar tu relación con el Shaddai, para hacerte que continúe. Dios mío, él se convierte en lo que tú necesitas. Por eso es que todos los nombres terminan en un solo: yo soy. Mi Dios no solo inicia una relación conmigo, sino que cuando Satanás me la arruina o el pecado, o yo cedo a hábitos que me quitan mi relación con Dios, él es Jehová Rafa, el que me va a sanar. Dale un aplauso al Señor, aleluya. En el Nuevo Testamento revela que Jesús es el gran médico. Él sana el cuerpo, el alma. Milagros hace. Él es Jehová Rafa. Y quiero concluir con Jehová Jiré. Jehová Jiré. Jehová, Dios crea. Dios es el Shaddai, el fuerte, el que sostiene. Él es Adonai. Sigo paro. Él es el todo que. El todo que. Dale un aplauso al que está cerca, al que está allá arriba en los cielos. Pero fuerte, fuerte, fuerte. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Él es Elohim, el sepiterno. Elohim, sepiterno, eterno. Yo meditaba en ese atributo del Elohim, el sepiterno, el eterno, el que no tuvo inicio ni tiene final. Y la Biblia dice: porque él habita la eternidad. ¿Saben lo que hizo Dios? Dios creó la eternidad para habitar en ella. Él antecede a la eternidad. Gracias por sentos. Él es la eternidad. A su nombre. Ahora, Jehová Jiré. Diga conmigo: Jehová Jiré. El Señor que provee. El Señor que provee. Y quiero leerle algo. El Señor que provee. Diga conmigo: Dios me sana y Dios me provee lo que Él sabe que voy a necesitar, que todavía no lo necesito, pero ya Él lo sabe y me lo provee. Gracias. Es decir, Rafa sana, Jiré provee la sanidad. Por eso es que antes que yo me enferme, Él pagó el precio de mi sanidad. Dios como proveedor no está sujeto a esperar lo que tú necesitas para Él saber lo que necesita y proveértelo vía rápida. No opera así. Cuando habla de Jehová Jiré, es que Él te provee lo que dentro de 10 años tú vas a necesitar. Ya Él lo proveyó. Ya Él lo tiene listo para ti. Jehová Jiré. ¿Cuántos bendicen a Dios? Jehová que Jiré, el que provee, el proveedor. El verbo Ra'ab, del que se derriba Jiré, significa ver. Diga conmigo: ver.
En este caso se traduce como proveer. Como Dios ve tanto el futuro como el pasado y el presente, puede proveer, puede prever y proveer lo que necesitarás y necesitas. Resulta interesante que la palabra en española, la palabra española provisión, se compone de dos palabras latinas. ¿La quieren escuchar? Que significa primero ver, ver por anticipado. La palabra provisión de la que estamos hablando, en lengua española latina, una de las definiciones es ver por anticipado. Se lo voy a repetir. Ver por anticipado. Dios vio que yo iba a ser pastor y me llamó pastor. Y digo, necesita alguien que le dé balance al ministerio y que ayude con la iglesia. Así que le voy a proveer a Dayana. Así que antes que yo llegara al problema de cómo manejar la iglesia, Dios me proveyó a alguien que me ayuda a manejar la iglesia. Dios provisión. Otra cosa, Dios no provee si no hay una visión. Dios provee a lo que tú ves. Te lo voy a decir. Dios provee a lo que tú puedes ver. Tú puedes ver enfermo, Dios provee poder para sanar. Alguien tiene que alabar a Dios. Así que estamos delante de Jehová Jireh, el que prevé y el que de antemano sabe lo que necesitarás tú en los próximos 30 años. Lo dejo aquí o sigo. Cuando oramos a Jehová Jireh, estamos orando al Dios que ve la situación por anticipado y puede proveer a nuestras necesidades. Él se anticipa a lo que tú necesitas. Amén. Dios se anticipa a lo que tú necesitas. Por eso es que el orar a Dios te ayuda a acceder a las provisiones que tú ahora no la necesitas, pero que la vas a necesitar en el momento adecuado. Diga conmigo: Jehová provee. La primera vez que aparece ese atributo de Jehová Jireh, no se lo atribuyó Dios mismo. Alguien se lo puso. Alguien le dijo: Jehová Jireh, el proveedor. Y ese fue Abraham. Abraham, ahora tú puedes entender por qué tan profundo a la vida de Abraham con Dios. Porque es que Dios se le reveló de tanta forma a Abraham, que él accedió a tanto conocimiento y profundidad de Abraham, de Dios, perdón, que Abraham se hizo un buen amigo de Dios. Dios se le aparecía como Elohim, luego como el Shaddai, luego como Adonai. ¿Me da a entender? O sea, Abraham tuvo mucho conocimiento de diversas características y atributos de Dios. Entonces, Abraham es el primer hombre que menciona a Jehová Jireh. Y eso está en Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, tu único, y ofrécelo en sacrificio. Y después de ya tener todo listo para ejecutar la orden de Dios, de pronto el ángel lo detiene: no le haga daño al muchacho. Pero había que ofrecer un sacrificio. Abraham le dice a Isaac: no te preocupes, Dios proveerá. Pero cuando ve el carnero, el cordero agarrado por los cachos en los arbustos, entonces Abraham se da cuenta que Dios acaba de proveer. Y dice: Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Hay cosas que para el mundo están enredadas, para ti son tu próxima provisión. Sigo paro. Cuando tú eres un hombre y una mujer de obediencia, lo que la gente ve como algo enredado, tú lo ves como la provisión de Dios.
Por eso es que cuando tú caminas en la obediencia con Dios, donde otros ven mortandad y ven muerte y ven que no hay solución, tú dices, esta es la oportunidad de que Dios haga cosas nuevas en este lugar. Se cuenta de dos misioneros que fueron a un país bien lejano, a una aldea muy, muy lejana, y vieron que todas las personas andaban descalzo. Y uno dijo, me voy porque aquí ni con zapato anda la gente. Y otro tomó y llamó y dijo, mándenme furgones de camiones, furgones de zapatos, porque aquí vamos a hacernos de provisión. Uno vio que no había zapato y que no valía la pena estar ahí. Y otro vio que era su mejor oportunidad de vender zapato. Alguien alabe la gloria de Dios. Fue entonces, tomó el carnet y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee, Jehová Jireh. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte provee el Señor. Alguien alabe la gloria de Dios. En el monte provee el Señor. ¿Y por qué dice en el monte? Porque no había nada, no había nadie, pero Dios proveyó en el monte. Alguien puede alabar a Dios. Y yo estoy orando para que tú y tu familia se le manifieste Jehová Jireh, para que lo que te hace falta sea provisto por la gracia de Dios. Si te hace falta salud, vendrá Jehová Rafa. Lo que sea que te haga falta, Dios lo va a proveer, porque eres la fuente de toda provisión. El tema de hoy no solo es conociendo atributos, sino conociendo a Dios a través de la obediencia. Conociendo a Dios a través de la obediencia. Abraham conoció a Dios mediante la obediencia total. ¿Me dan unos minutos más? La clave y lo que hace a Abraham grande no es sus sacrificios, es su obediencia. Lo que resalta y aumenta la fe de Abraham es obedecerle a Dios sin cuestionarlo. Fe es confiar que aunque yo veo que no está bien, pero si Dios lo dice, hay que hacerlo. Abraham en Génesis 15 es llamado por Dios, en Génesis 12, perdón, y él obedece a Dios. Todo lo que Abraham conoció de Dios, lo conoció a través de la obediencia. Por eso es que el obedecer a Dios es mejor que los muchos sacrificios. Yo veo gente y yo lo observo y yo digo, ellos piensan que porque están haciendo algo para Dios, le agradan a Dios. Si tu vida no está sometida en obediencia a Dios, lo que tú hagas a Dios no le atrae la atención. Por eso es que Dios le dice al pueblo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón no está conmigo. De nada vale que el coro aquí se rompa la garganta si no obedece, ni a Dios ni al diablo le trae la atención. De nada vale que lo que servimos aquí no obedezcamos a Dios. Que prediquemos, que nos esforcemos, que hagamos todo lo posible, pero si lo hacemos bajo nuestra propia voluntad, nuestra propia dirección, no la de Dios, lo que hacemos cae en vano, en el vacío, literalmente. Por eso Dios rechaza a Saúl. Fíjate que Saúl ganó la batalla. Como a veces nosotros nos va bien en una prédica, en un cántico, tocando aquí, tocando allá, y nos fue bien. Pero el punto no es que nos fue bien o que obedecimos un 80%. Dios bien, bien preciso. Dios le dijo, él no hizo lo que yo dije. Fíjate, venció a los amalecitas, eliminó a todo el mundo, eliminó casi todos los animales y solo dejó vivo al rey y unas cuantas vacas. Y él pensó y dijo, lo hice bien porque tuve victoria. Hay personas que a veces, porque creen que la agenda está llena, están en obediencia con Dios. El hecho de que un estadio se llene
No significa que Dios esté conmigo enteramente apoyándome. Saúl obedeció, pero a la mitad. Dios dijo, no lo hizo como yo dije. Pero Dios no está tan injusto, porque Él venció a tus enemigos. Él eliminó a todo el mundo y solo dejó 3 vacas vivas y al rey. Y yo digo, pero no fue lo que yo dije. Pero Dios, pero que mira, vencimos el 90% y nada más dejamos una gente viva. Pero no lo hizo como yo dije. Pero Dios, pero el pueblo tuvo victoria, pero no como yo dije. Pero Dios, el pueblo cogió el tesoro. Acá hay ofrenda para ti. No la quiero porque no fue como yo dije. Y hay que tener cuidado, oír bien y hacer como Él dijo. Porque ahí es que está la seguridad de agradarle a Dios y de tener victoria. No importa, Señor, solo son unas 10 copas de vino las que yo me bebo. No me emborracho, pero Dios dijo que no. Alaba lo que vive. A su nombre. Señor, pero yo te traigo el 10%, aunque yo tengo mi amante. Tú sabes que tengo necesidad, pero no fue lo que yo dije. Tu diezmo no sirve para nada, porque la obediencia vale más que los muchos sacrificios. Y lo más tremendo y lo que nadie a veces queremos reconocer es que desobedecer a un hombre o una mujer que Dios puso como cabeza es desobedecer a Dios. Y aún más ese hombre está haciendo lo que Dios le dijo. Si cuando un hombre o una mujer de Dios hace lo que Dios le dijo y tú haces lo que tú dices, tú estás mal. Ah, pero espérate, tampoco vale que tú obedezcas cuando tu corazón no lo quiere hacer. También estás mal. No, lo voy a hacer, me voy a someter porque Él lo dijo, pero no estoy de acuerdo. No lo haga porque tampoco funciona. La obediencia total trae que alineación al cielo. Por eso un niño vino a una mamá y le dijo, ¿qué te sientes? No, no quiero. Le dio 3 correazos y se sentó. Y él le dijo, aunque yo esté sentado, mi corazón está de pie. Tú ves, para Dios no funciona. Porque aunque el cuerpo esté sentado, el corazón está de pie. Y hay muchas personas, y me da pena tener que decir esto, pero posiblemente algún pastor lo agradezca. O alguien en las redes diga, wow, por fin yo hablo. Hay tantas gente que se someten aparentemente a un hombre de Dios, pero mentira, su corazón no quiere. Y el Señor, que es como una luz encendida, lo discierne todo. Y lo más grande, se lo revela a su siervo. Y le dice a su siervo, hazte loco. Porque no es el tiempo de usar la espada. El momento va a llegar. Por eso es que tú debes de servirle a Dios con un corazón realmente sometido y obediente. Que cuando Él mire tu corazón, Él vea que tus palabras se parecen a tu corazón. Cuando viene Jehová Jireh, lo vamos a seguir hablando la próxima semana. Él primero te prueba. Tú no puedes experimentar provisión sin ser probado. Tú no puedes experimentar el Dios que provee si primero no prueba. No te prueba. Y Dios es un Dios que le prueba. Pero la ventaja cuando Dios prueba es que siempre lo hace buscando espacio para darte más. Por eso dice, pruébenme en esto y yo le daré a ustedes una respuesta en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Dios probó a Abraham, y de eso hablaremos la próxima semana. Lo probó con lo que más quería, su hijo. Y Abraham estuvo dispuesto a dar lo que quería por obedecer a Dios. Y ese corazón rendido en obediencia de darle a Dios lo que le pidió fue el camino que llevó a Abraham a conocer a Jehová Jireh. Nunca vas a profundizar en conocerle si no estás dispuesto a dar lo que Él te pide. Pero deja de que tu mente se nuble pensando que dinero.
Eso es lo menos que Dios te pide. Eso es lo último que Dios te pide. Abraham, Dios no le pidió dinero, le pidió a su hijo. A veces para que conozca a Dios, Él te va a pedir tiempo. A veces para que conozca y tenga visión y sueño, Él te va a pedir 3 horas de tu sueño. Te va a decir, se supone que debes de dormir 8, regálame 3 por 7 días. Y tú vas a decir, Señor, tengo que dormir 8 horas, pero te regalaré 3. Te daré 3 horas de mi sueño. Voy a dormir 5 horas, pero voy a orar 3 horas de noche. Y esa obediencia te va a llevar a tener visiones y a tener y a ser dimensionado y a ser elevado a una nueva etapa de tu vida. Tú solo puedes conocer la provisión de Dios cuando tú obedeces a Dios. Shama. Un día, le voy a decir esto y aquí termino. Esto lo hablaremos luego. Jehová Jiré, el Dios que nos provee. Cuando comienza a obedecer a Dios, Él te va a pedir cosas que tú no entiendes. Que tú no entiendes, pero tú no fuiste llamado a entender. Tú fuiste llamado a obedecerlo. Y luego, si Él quiere, te explica. Él le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y no le dijo para dónde iba ni para qué. Y Abraham obedece a Dios sin saber para dónde iba. Es como que Dios me diga, salga con su maleta y váyase a caminar por allá. Dele rumbo a Topica, pero no se pare, camine y camine. ¿Para dónde voy? No sé. ¿Qué hace aquí? No sé. ¿Por qué tiene la maleta? No sé. Solo sé que Él me dijo que camine. Que es como Felipe en un avivamiento extraordinario en Samaria, y de pronto un ángel le dice, recoge todos tus trapos de ropa, de manto, y vete. ¿A dónde? ¿A Miami? ¿A dónde? No, no, al desierto. Pero quita el tan loco. Si aquí me está usando Dios, estoy viendo gloria, muchas sanidades, esto es hermoso. ¿Qué locura? ¿Cómo que vaya a un desierto? Pero Felipe no actúa así. Felipe sabe que lo que lo hace grande no es hacer, sino obedecer. Y se rinde a la voluntad de Dios por medio de un ángel. Le dice, aquí estoy, ¿para dónde voy? Le digo, vete al desierto Tar y quédate ahí parado. Y es allí donde Felipe conecta con el etíope y le lleva el mensaje del evangelio. El que obedece a Dios siempre vive de gloria en gloria. Si tú no das lo que pide Dios de ti, deja de engañarte que lo va a conocer. No lo va a conocer. Te lo dice un hombre que tiene más de 30 años caminando con Él. No lo va a conocer. A veces Él me ha dicho, no duerma ahora, tírate de rodillo. Ay, Señor, me mata sueño. Y digo, no, me dando la voz de Dios, eso soy yo. Pa', y me duermo. Al otro día estoy solo en el púlpito. Dios, Dios, Dios. Y Dios me dice, anoche te llamé y tú no respondiste. Hoy tú me llamas y yo no respondo. David le dijo a Salomón, si tú dejas a Jehová a Él, eso es que te deja a ti. Pero he visto otra vez que me dice, tiene que quedarte de rodillas. Señor, estoy súper cansado de rodillas. Y me he quedado con todo y cansancio sobre mi rodilla. Pero su unción, su poder, su presencia se hace real. Porque su presencia es para lo que le obedecen.